for life. ¿Qué tal, amigo y amiga? Bienvenido, bienvenida nuevamente a tu programa Hablemos de SIDA. ¿Qué tal, Marcita? ¿Todo azul? No, hoy todo blanco, Marcita. No, todo blanco, pero todo azul, como siempre, Luisita, muy, pero muy contenta de estar contigo compartiendo aquí. Sí, abrazo, pero mucho más emocionada porque estamos con nuestros amigos y amigas en casita que nos están sintonizando. Es lo que nos llena de satisfacción de que vos, amigo y amiga televidente, estés pendiente de nuestro programa para aprender juntos sobre la temática del VIH-SIDA en nuestro país y en todo el mundo. Bueno, Marce, hoy nos encontramos en un lugar que da miedo un poquito, Marce. Arquitectónicamente es muy maravilloso. Es muy bonito, ¿no? Es que muy, es muy bonito, bonito, exacto. Pero yo ahorita estoy algo asustadita. Te tiemblan las canillitas así. Ay, Dios, Marce. No, pues. Es que vos todo te da miedo. Aquí ves las ratas que encontramos en aquel... No, ni me acordás. Bueno, Marce, la verdad es que estamos en el cementerio Los Ilustres en San Salvador. En este lugar vamos a llevar a cabo una temática que tiene que ver mucho con todo esto de la funeraria, de la injusticia, Marcella, y de los cobros excesivos que todavía en pleno siglo XXI se siguen dando a los familiares que tienen una persona fallecida a causa de una enfermedad asociada al SIDA. Esto es algo inaudito, Marcella. Inaudito, porque imagínate, Luis, se aprovechan del dolor de las personas, de ese momento tan trágico y que se siente definitivamente. Y de la falta de información también. Y de la falta de información. Por eso el tema de hoy se titula El SIDA, un negocio rentable. Es que algo que no me queda claro todavía, Marcia, ¿por qué hay personas que todavía siguen viendo el VIH, el SIDA como un negocio? O sea, algo para generar lucro, lo cual no debe de ser así. Pues, no o sea, debe de ser así. Tenemos que trabajar todos juntos en eliminar el estigma y la discriminación, que esa es la principal meta que tenemos ahora como país en cuanto a la temática del VIH-SIDA. Así que, ¿qué les parece si invitamos a nuestros amigos a ver el siguiente reportaje? Porque a mí, sinceramente, aquí ya no me gusta estar, Marcia. No, ni a mí. No me gusta. Así que vamos, vamos, te invito a ver el siguiente a otro lugar, vamos a ver. A pesar de los avances en las políticas para defender al consumidor, todavía se registran irregularidades en los cobros de algunos bienes y servicios. La falta de educación ciudadana figura como protagonista en esa problemática, mientras que los oportunistas no dejan pasar ninguna oportunidad para obtener dinero fácil, no importa cómo ni de dónde venga. Y es que por muy difícil que sea de creer, para algunas personas morir a causa de una enfermedad asociada al SIDA también es un negocio. Gran parte de las funerarias del país se aprovechan de la vulnerabilidad sentimental de las familias al perder a un ser querido, cobrándoles hasta un 50% más en el servicio por preparar el cadáver, bajo el argumento de que se corre el riesgo de adquirir el virus. Esta clase de abusos la conocen de primera mano Maripaz y Flor. Ambas perdieron a un familiar a causa del SIDA. Tuve un familiar que murió de VIH y nos cobraron como $1,500 por hacerle la autopsia, porque dijeron de que se iban a infectar de VIH. Se arriesgaban a infectarse de VIH. Por eso nos cobraron esa cantidad, más de lo que habíamos pagado. Sin embargo, el dolor de estas mujeres al haber perdido a un ser querido no fue impedimento para estafarlas. Decirle a la gente de las funerarias, de que no invente, que no se estafen a la gente, porque lo que están haciendo es una estafa, cobrándole más caro un servicio, y nada que siquiera $100 más, le están cobrando $1,500. ¿Y usted? ¿Usted menos? Pero si nos lo dije que mi marido había muerto de VIH. Ellas pagaron $2,000 por el servicio funerario, cuando la cuota original era de $1,000. Esos $1,000 extra le hubieran servido a don Ismael para sobrevivir por 6 meses. Él es una persona con VIH, proveniente de una familia de escasos recursos. Ismael recibió su diagnóstico en 1992 y 14 años después perdió a su hermano también a causa del SIDA. Al igual que Maripaz y Flor, don Ismael y su familia también fueron estafados por una funeraria.
la cual duplicó el precio del servicio tras conocer la condición de su hermano. Fue el 2006, murió mi hermano de VIH, y la funeraria lo fue a traer al hospital y hicimos el trato, ¿no? De $1,200 entonces, pero al ver el diagnóstico de mi hermano ya duplicaron el monto de lo que iban cobrando, o sea, 2,400. Luego de conocer los testimonios de Maripaz, Flor e Ismael, quisimos corroborar los datos, así que nos trasladamos al centro de San Salvador, a los lugares que ellos nos indicaron. Aquí comenzamos a investigar si las pequeñas y grandes empresas funerarias aumentan el precio del servicio al conocer la causa de muerte del difunto. Un amigo me acaba de hablar de que, bueno, que tiene un familiar de él ya casi en lecho de muerte. Entonces me dijo que le viniera a cotizar más o menos. No sé la verdad cómo andan los precios. Vaya, al contado, a esta le puedo dar 500. Este incluye el carro fúnebre, y lo trae al hospital, y todo el mobiliario, lo que es el altar, sillas. Okay. Lo que él me estaba comentando, que la persona que ha fallecido es a causa de una enfermedad asociada al SIDA. Entonces, por esas preparaciones están cobrando $300. Solo por las preparaciones. Ok, entonces a los 500 le sumo los 300, 800. 800. Como se escucha, el vendedor afirma que es necesario ese dinero extra. De lo contrario, no habrá servicio. Más tarde, nos trasladamos a otra de las funerarias en San Salvador. La realidad no fue diferente. En algunos negocios, el valor extra ronda entre $300 y $500, mientras en los que brindan servicios más lujosos, el precio llega a incrementar hasta los $1,000. Pero no solo la tarifa es diferente, en la mayoría de funerarias tampoco se prepara el cuerpo. Y es que luego de recoger el cadáver, este es puesto dentro de una bolsa plástica, colocado en una caja metálica e inmediatamente enterrado, todo antes de 24 horas, tiempo insuficiente para que las familias realicen los respectivos ritos religiosos. Sin embargo, los avances de la ciencia han demostrado que el virus de inmunodeficiencia humana necesita de la circulación sanguínea de una persona para poder vivir. Es decir, que una vez fallece la persona, el virus también lo hará, por lo que todas estas prácticas y excesivos cobros son innecesarios. Por otro lado, en algunos casos, los dueños de las funerarias desconocen esa realidad y únicamente obedecen los procedimientos de la Ley de Control de Cadáveres, que no ha sido modificada desde hace más de 10 años. Pero también están aquellos que se aprovechan de la falta de información de las personas para favorecer sus intereses. Al respecto, el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el SIDA, Francisco Carrillo, considera que debería de haber un mayor control de estas arbitrariedades. Por ello, junto a otras instituciones, trabaja en la reforma a la ley actual de VIH. Su mayor aspiración es que este instrumento sea más riguroso en la defensa de los derechos de las personas con VIH o SIDA. Una alternativa puede ser que se estableciera desde la ley de VIH-SIDA un inciso en el cual se deje legalizado que las empresas funerarias les sea regulado, que no deben de hacer estos cobros indebidos o excesivos o incremento en los precios solamente porque la persona falleció a causa de complicaciones asociadas al SIDA. Entonces puede ser una alternativa, lo cual lo tendremos que estudiar en su momento en los próximos meses. Definitivamente, los diferentes sectores tienen nuevos retos en cuanto a las políticas regulatorias y de control en este tema. Asimismo, deben de educar a los dueños de estos negocios y a toda la población en general sobre las verdaderas formas de transmisión del VIH. Solo así evitaremos que las personas con VIH sigan siendo discriminadas aún después de su muerte. Bueno, amigos,
amigos y amigas, recordemos que el VIH no significa muerte y por eso nos hemos venido a la Reserva Ecológica El Talapo aquí en San Salvador. Que por cierto, Luisito nos trajo y que qué bárbaro. Hay no, que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. No, pero es que hemos dado una caminada. Fuerte. No, es que hemos dado una caminada, pobrecito Víctor, el cámara, con trípode, con cámara y con todo, pero aquí estamos produciendo tu programa Hablemos de SIDA. Y el reportaje nos deja como moraleja que debemos exigir las tarifas adecuadas a la hora de ir a solicitar servicios funerarios. Por el momento vamos a una pausa, no te despegues de la señal de Hablemos de SIDA. En El Salvador, el VIH-SIDA no solo impacta en la condición física de las personas. Tras la infección, también golpea fuertemente a la situación económica y laboral. Hombres y mujeres ven reducidas en gran medida las opciones de un trabajo remunerado. Sus ingresos mensuales disminuyen más de la mitad, lo que obliga a buscar otras fuentes de ingresos. Una condición que propicia un ambiente desfavorable en el hogar. Bueno, Marcela, este clima especial, agradable, un ambiente verde, boscoso, me hace reflexionar muchas cosas. Es perfecto, Marcela, este clima. Sí, es perfecto, Luisito. Es rico, el clima está delicioso, pero ¡te pasaste! ¡Esa subida estuvo horrible! Para venir hasta acá nada más son 50 graditas. Mentiras. Por eso estás quejando, Marcela. No, mentira, no son 50 graditas. Eso es lo malo de no ir al gym, sino si fueras al gym. No, ni vos tampoco vas al gimnasio, si se nota. Sí, obvio. ¡No mintas! Bueno, Marcela, pero lo que es importante reflexionar es que las personas con VIH pues tienen muchas oportunidades para tener una vida completamente normal. Claro, hay que tener medidas como tener una vida sexual responsable, tomarse los medicamentos correctamente para evitar la resistencia a estos medicamentos y por supuesto, Marcela, informarse y asistir a sus consultas médicas con puntualidad. Así es, Luisito. Y todos y todas tenemos derecho a vivir una vida con plenitud. Así y es. Y qué mejor haciéndolo cuando nos informamos. Por eso está la línea confidencial y gratuita de SIDATEL 800-7012 para que puedas despejar todas tus dudas acerca del VIH y de infecciones de transmisión sexual. Bueno, Marcela, y en este espacio yo quiero darle un agradecimiento muy especial para todos esos amigos y amigas que nos escriben a nuestro Facebook, que nos comentan nuestros estados, que nos comentan nuestras fotos, que nos comparten temas, que abren nuestras conversaciones para saber más sobre la temática, que nos hacen dudas y qué mejor que nos hacen like, o cómo es like, o like. me gusta like. Ah, pues me gusta, pues es que no, Luisito, no soy bueno para el inglés, no me doy cuenta. Tienes que recibir clasecitas, pero te cuento otra cosa. Ajá, contame. Hay otro medio con el cual nosotros nos comunicamos con nuestros amigos y amigas. ¿Cuál es, Marcela? A ver, decime. El micrófono y la cámara de Hablemos de SIDA. Ah, por supuesto, Marcela. ¿Y vos sabes cuál sección, sección te estoy hablando? Pues claro, Marcela, de la sección ¿y vos qué pensás? Porque salimos a la calle a preguntarle a nuestros amigos y amigas qué piensan sobre esto temas y en esta ocasión les preguntamos sobre, mejor dejémoslo como sorpresa, Marcela. Dejémoslo como sorpresa para que nuestros amigos y amigas en casita lo averigüen. Vamos a ver la sección y vos qué pensás. ¿Qué opinas de que en las funerarias te cobren más si uno de tus familiares muere por SIDA? Ay, yo creo que eso es algo bastante incorrecto, porque no solo el dolor de perder a alguien querido y todavía que le anden cobrando por una enfermedad tan benigna, no sé, es muy, la verdad no estoy de acuerdo con ese sentido y que le cobren más porque murió por el SIDA, no, y le diría que están haciendo mal. No sé, porque solo porque es una enfermedad, o sea, que es terminal y cosas así, no debería de ser así. Es decir, tendría que ser la igualdad siempre. No solo por tener esa enfermedad tendrían que cobrar más. No está correcto absolutamente, porque es un muerto igual a todos, ¿verdad? No tiene a saber cuántos mueren de otras enfermedades infecciosas y no les cobran más, ¿ve? Eso pienso yo. Sí, gente que muere de tuberculosis, bueno, de otras enfermedades que se transmiten de... Está injusto, aparte que es totalmente incorrecto, porque sería como discriminar tanto a la persona que está fallecida como a los familiares que están de luto. Totalmente desacuerdo. Está malo que les cobren menos o de gratis. ¿Por qué, señora?
Ajá, porque a veces ni para la medicina tienen, que es tan cara, y van a tener para pagar un muerto más ahora, hijo, que las funerarias están. Está malo realmente. ¿Por qué? Porque así como dice mi compañero, el costo de la vida está demasiado alto y que estén cobrando bastante por ir a enterrar a un familiar, no me parece. Tendría que poner precio más accesible para la gente, porque así como está la economía en el país, no da abasto. No, todos tenemos los mismos derechos, tiene que ser algo equitativo, no pueden cobrar más ni menos, tiene que ser igual para todos, sin importar cuál sea la causa de la muerte de la persona. No, no tienen que cobrar más. ¿Por qué eso? Porque el SIDA, si alguien muere de SIDA, no se transmite. No, solamente por transfusión se transmite el SIDA. De lo contrario, no, usted puede tomar agua en el mismo vaso y no se le transmite. Definitivamente la población opina que es incorrecto que se cobre más en las funerarias porque una persona ha muerto por SIDA. Definitivamente, como lo dijo la misma población, el virus muere 15 minutos después que la persona ha fallecido. Esta es información que la debes de tomar en cuenta. Seguimos con más de tu programa, Hablemos de SIDA. Para nuestros amigos y amigas que recién nos sintonizan, les recuerdo que estamos abordando la temática de los cobros excesivos que algunos negocios funerarios les hacen a las familias de personas fallecidas a causa de una enfermedad asociada al SIDA, lo cual es algo inaceptable, pero lo importante es que debemos y tenemos que reconocer nuestro derecho y deber de denunciar. ¿A qué instancias podemos acudir? ¿A qué organizaciones podemos poner nuestras denuncias? Todo esto y más lo descubriremos en nuestra sección de la entrevista, pero primero vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con la señal de Hablemos de SIDA. Para los hogares en general donde el VIH-SIDA está presente, las consecuencias pueden ser más complejas, ya que las niñas y niños podrían gozar de menor tiempo de atención y estar más expuestos a una mayor inasistencia escolar para poder brindar cuidados a la persona que vive con el virus, o en el peor de los casos, al trabajo infantil para contribuir con los gastos que ocasiona la enfermedad. Anteriormente, los reglamentos para manipular a fallecidos a causa del SIDA señalaban una serie de estrictos procedimientos que llegaban incluso a impedirle a los familiares realizar sus respectivos actos religiosos. ¿Cuáles cree que son los aspectos que influyen actualmente para revalorizar estas prácticas? Sí, mire, hay que revalorizar este tipo de prácticas porque se ha demostrado científicamente que el virus de inmunodeficiencia humana, después de que la persona fallece, el virus ya no es capaz de ser transmitido a otra persona. Y también, siguiendo las normas de bioseguridad en el manejo de cadáveres, se evita cualquier posibilidad que pudiera tener alguna persona de infectarse con estar manipulando en los servicios fúnebres o en la preparación del cadáver, que pueda tener algún tipo de infección a través de estar en contacto con un cadáver de una persona que ha muerto a causa del SIDA. Entonces, para nuestro juicio, ya no tiene razón de ser estas situaciones, y pueden deberse principalmente a desconocimiento y también a que todavía hay algunas normas de parte del Ministerio de Salud que deben de ser actualizadas para que no den pie, que sean un asidero para que tanto en algunos centros de atención como en algunos funerarias tengan ellos ese asidero legal que les permite pues hacer una manipulación de cadáveres de personas con VIH que raya ya dentro de la discriminación. ¿Es justificable o no que algunas empresas funerarias cobren el doble cuando una persona muere a causa de una enfermedad asociada al SIDA? Sí, definitivamente no. Esto es totalmente inaceptable y a nuestro juicio nos parece más una práctica discriminatoria hacia las personas con VIH. Porque se les ha llevado o la información está disponible, se puede consultar con cualquier médico que sepa del tema de VIH
y pueden ellos obtener una información que les permita dejar de hacer estas prácticas. Pero vemos que en la actualidad todavía en funerarias de mucho prestigio continúan ejerciendo con esta práctica. A su juicio, ¿por qué se siguen dando estas arbitrariedades en estos negocios? Mire, para mí pueden ser dos puntos. Primero, el que quieren ellos valerse del diagnóstico de una persona para aumentar sus ingresos. Nos parece que cuando ya el servicio funerario ya lleva un ataúd de zinc sellado, ya tiene un costo adicional, entonces quieren ellos a toda costa venderle ese tipo de servicio. El otro punto también está en la discriminación propiamente dicha, por el estigma que representa para ellos el tener a una persona con VIH o dentro de sus instalaciones, dentro de la funeraria, o de que ellos están prestando un servicio también a personas con VIH. Entonces, esto no solo se va en el servicio funerario en sí, en el ataúd en sí, sino esto llega aún hasta rechazar en los cementerios, en algunos cementerios privados, el que se lleve ahí a cabo la honra fúnebre de personas con VIH. ¿Cree usted que hace falta educación ciudadana para que las personas denuncien este tipo de casos? Sí, las personas deben de perder el temor a denunciar. Solo que aquí hay dos puntos también a tomar en cuenta. Primero, siempre no tenemos los salvadoreños la cultura de denuncia. Y esto hay que romperlo. El segundo es que muchas veces también los familiares, por temor a que se divulgue más el diagnóstico de su fallecido, no acuden a las instancias correspondientes donde se les puede dar una respuesta para que este tipo de prácticas terminen. O sienten que ellos, cuando ya han terminado la honra fúnebre de su familiar, ya no quieren saber nada del tema de VIH. Les ha impactado tanto, ha sido tanto lo que les ha cambiado la familia, el que haya fallecido alguien a causa del SIDA, que prefieren ellos ya no continuar con un tipo de proceso. Entonces yo haría el llamado en ese sentido, que pueden acercarse a las instancias correspondientes. Estas pueden ser Ministerio de Salud, puede ser Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, puede ser la Defensoría del Consumidor, donde se les puede orientar o darle respuesta para que este tipo de prácticas no continúen sucediendo con otras personas con VIH. ¿Cómo la población puede comunicarse a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y exponer sus casos o realizar alguna denuncia? Nos pueden llamar al número 22 21 37 89, que es nuestro teléfono directo, donde les podemos orientar de qué hacer cuando esto esté sucediendo. Si nos pueden llamar inmediatamente del hecho, podemos llegar a darles el acompañamiento debido para que este tipo de prácticas no continúen. O nos pueden escribir al correo electrónico departamentodevih@pddh.gov.sb, en el cual también les podemos nosotros dar una respuesta a través del correo electrónico y asesorarlos en cuanto a qué podemos hacer para que no continúe este estigma y discriminación a las personas que tenemos VIH aún después de que hemos fallecido. O sea, hemos sufrido la discriminación en vida, entonces ya no es justificable que aún después de muerta una persona continúe su discriminación y esta también se extienda hasta sus familiares. Si querés enterarte sobre el acontecer noticioso del VIH en nuestro país, entonces te invitamos a sintonizar nuestra sección El VIH en tan solo un minuto. Mejorar los servicios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en el país e innovar las estrategias para evitar que las personas con VIH adquieran también esta enfermedad respiratoria fueron algunos de los temas analizados en la jornada de evaluación del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Avanzado bastante, diría yo, hemos avanzado significativamente en la lucha de la coinfección. Primero, se ha disminuido la coinfección.
llegamos hasta un 12% de coinfección y ahora tenemos menos de un 10% de coinfección. Tercero, hemos disminuido la mortalidad de los pacientes con coinfección de VIH de un 47% a un 21%. Según la Organización Mundial de la Salud y la ONU SIDA, las personas con VIH tienen de 20 a 30 veces más posibilidades de desarrollar tuberculosis en algún momento de su vida, por lo que recomiendan a los programas nacionales de tuberculosis y VIH integrar esfuerzos para responder a esa problemática. Bueno, Mercedita, lastimosamente tenemos que decirle adiós a nuestros amigos y amigas porque ha llegado la hora del final de Hablemos de SIDA esta semana. Ni modo, Luisito, tenemos que decir hasta la próxima. Pero antes, Mercedes, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos has venido alguna vez aquí a La Lomita a ver algún encuentro de fútbol de nuestra selección o de algún equipo de la Liga Nacional? Fíjate que no, a La Lomita no. Ay, pero no, sí, o sea, yo solo vengo palcos numerados y techados como una celebridad. No, lo que pasa es que nunca he venido. Bueno, sí he venido al estadio, pero a mí me gusta ir a los estadios, ha sido en los pueblos donde vivís con la gente, no, aunque seas toda piqui, pero no. Yo así te quiero mucho y te agradezco por estar en este espacio de Hablemos de SIDA. Qué bueno que me lo dejas en claro y se lo dejas en claro a nuestros amigos y amigas en casita también, que me querés, yo también te quiero. Yo le quiero agradecer también a nuestros amigos y amigas porque siempre están pendientes de nosotros, así que muchísimas gracias y todos juntos y vamos a seguir aprendiendo en cada programa sobre la temática del VIH en nuestro país. Bueno, Luisito, antes de irnos tenemos que darle datos muy importantes. Así es. El primero es el correo electrónico de Hablemos de SIDA 2011@gmail.com. Y también está la línea del Ministerio de Salud, 2221-1001. Bueno, y para todos esos chavos y chavas que les gusta escuchar radio, entonces yo les recomiendo, también Marcela se los recomienda, el programa radiofónico Viva la Salud, transmitido todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Nacional. Y si te lo perdés por esa vía, lo puedes sintonizar en la página del Ministerio en www.salud.gov.sv. Y también nuestros programas Hablemos de SIDA, pues están ahí, los puedes ver cada vez que vos querás, los puedes compartir con nuestros amigos, también están en Facebook y en YouTube. Bueno, Luisito, tenemos que decir adiós, pero recuerden algo muy importante. La respuesta al VIH sos vos. ¡Hasta la próxima!